Muchísimas gracias por mantener su sintonía. Vamos ahora a la región del Cibao. La tarde de este jueves se conocerá la medida de coerción a otros dos implicados en el caso Falcón en Santiago. Vamos a hacer contacto con Deyanira López. Ella nos amplía esta y otras informaciones. Deyanira, adelante. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, compañeros. Así es, a dos de los implicados en este caso denominado Falcón se le conocerá medida de coerción este jueves en horas de la tarde. Y se trata de los hermanos Alberto de Jesús Polanco, mejor conocido como El Prieto, y también Alberto Emmanuel de Jesús Polanco Mani, primos de Eric Randiel Mosquea Polanco, presunto cabecilla de lo que las autoridades han calificado como una amplia red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. En cuanto a la recusación de la jueza hecha por parte de la barra de la defensa de los 23 imputados, abogados consideran es infundada, pues la magistrada Iris Borges tiene las competencias del lugar para llevar el proceso, según apuntan. Nos recordemos que los jueces son nombrados por la Suprema Corte de Justicia. Aquí hay lo que es un departamento de coordinación de los juzgados de la instrucción y, por ende, esa juez sí tiene la competencia porque fue designada a trabajar ese caso en específico. Claro que tiene competencia, porque incluso ella fue juez en el cuarto juzgado de la instrucción, estuvo en atención permanente y ahora está designada en el tercer juzgado de la instrucción. Se trata de un caso complejo, según el Ministerio Público, y estos piden su declaratoria, así como 18 meses de prisión preventiva. Resta esperar que la Corte de Apelación decida sobre la recusación. Y ahora vamos a La Vega, donde la Policía Nacional capturó a un presunto violador en serie. El detenido es Marino Ruiz y el mismo fue trasladado hacia la sede de la Policía Nacional en Santo Domingo para que responda por los hechos, pues según las informaciones, este logró abusar sexualmente de varias mujeres en sectores de Santo Domingo y el Distrito Nacional. ¿Tenía una cuenta de relaciones? ¿Cómo? El celular tenía una cuenta de relaciones que le habían metido el chip. ¿Por qué tú no te habías entregado a la policía? Allá, no, porque me echaron principalmente, allá pagaron. ¿Tú has tenido? Podemos decir que es una labor en conjunto con un DICRIN de aquí, siguiendo siempre las instrucciones y las directrices de nuestro señor director general, Mayor General Eduardo Sánchez González, y de nuestro director regional, Máximo de Salvador, se pudo dar con el paradero de esa persona, también gracias a la comunidad que la utilizamos, con el paradero de esa persona. Ayer fue apresado el día de ayer y ya el mayor se encargó de llevarlo esta madrugada. Ya está en la ciudad, en la capital, tiene más de una decena de violaciones allá, de denuncias de violaciones. Ruiz fue capturado por miembros de la Policía Nacional en el municipio de La Vega, donde pretendía alegadamente esconderse para huir de las responsabilidades penales. Los representantes de la institución del orden indicaron que contra el hombre pesan más de 19 denuncias por acoso, abuso y también violación sexual. Agradecemos a quien nos colabora desde La Vega, Junior Tavares. Y regresamos a Santiago, donde el Ministerio de Salud Pública informó de la ampliación de la cantidad de vacunados, 700 adicionales en una jornada de toma de muestras masivas e inoculación con el objetivo de alcanzar el 70% de la población vacunada en esta ciudad de Santiago. Han establecido la realización del plan Casa por Casa que permitirá peinar las zonas más apartadas de los 10 municipios que integran esta provincia. Serán un total de 1.100 los vacunadores, número suficiente según las autoridades para llevar a cabo un operativo masivo y exitoso de inoculación contra el COVID-19. Pues hasta el momento la provincia de Santiago tiene el 52% de la población vacunada con dos dosis y el 60% con una, lo que aún resulta muy bajo debido a que se requiere del 70% para poder lograr la inmunidad del rebaño y levantar las restricciones. Hasta aquí las informaciones desde Santiago. Retorno contigo, querido compañero. Muy buenas tardes. Deyanira, muchísimas gracias por estas informaciones. Muy buenas tardes para ti allá en Santiago.